El plazo para que las municipalidades de la región presenten sus planes de emergencia venció hace casi una semana. Sin embargo, el Centro de Emergencia Regional COER sigue recibiendo estos informes y a la fecha el número aumentó a 30. Han presentado sus planes de operaciones aproximadamente 30. Esperamos que de aquí a la próxima semana puedan ya completarse los 38 planes. Me parece que la razón de la demora en la presentación de los planes de operaciones es que en este caso no estamos hablando del plan de operaciones única y exclusivamente del simulacro como era antes, sino que es el plan de operaciones provincial y distrital que se podría ejecutar para cualquier evento que se pudiera presentar de manera súbita, fenómeno El Niño, sismo. Siendo este un plan completo, los responsables de cada municipalidad tienen plazo hasta la próxima semana para presentarlo, pues de lo contrario deberían afrontar las consecuencias en la vía legal. No hay que olvidar de que el día 25 de octubre, que es lecciones aprendidas, ahí se hace un consolidado también donde se integran quienes han ejecutado. Ya está la planificación, pero faltaría la ejecución. Y todo eso se integra, se hace un solo informe y el COER, a través de la Oficina de Defensa Regional, de Defensa Civil Regional, nos envía un ejemplar a nosotros, otro ejemplar lo distribuyen al Ministerio Público, otro ejemplar a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República. Por otro lado, hoy durante la última reunión oficial con miras al simulacro de sismo nocturno, las autoridades arribaron a varios acuerdos concretos, entre ellos un posible corte de luz en la zona cero. Eso lo va a gestionar la Oficina de Defensa Nacional con OSINERMIN, que es el ente supervisor, que ellos son los que supervisan Electronorte para ver si hay un corte de luz y darle un más realismo, porque eso es lo que sucede en un evento sísmico de gran magnitud. En la zona de Real Plaza y en todo caso, de acuerdo a donde estén ubicadas las subestaciones, podría ser el entorno del pueblo joven Diego Ferrey. A fin de salvaguardar la seguridad de los transeúntes e incluso la de los habitantes de Diego Ferrey, los funcionarios coordinarán con la Policía Nacional para que sea esta institución la encargada de velar por la seguridad, pues de lo contrario la delincuencia aprovecharía la situación.